Hola amigos de Radio Hoy y de este programa. Acá estamos en un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Sintonía Vital, descubriendo la salud integral. Hoy vamos a estar con un invitado de lujo. Él de formación desde muy pequeño es músico, músico clásico, pero tuvo un giro de 180 grados en su vida y descubrió en su interior herramientas que las comparte hoy día con todos los que puede y vamos a profundizar mucho en el trabajo que él ha hecho. Antes de presentarles a Daniel y empezar a conversar, vamos a saludar a nuestro auspiciador. ¿Quieres recuperar tu vitalidad? Empieza a sentirte mejor y sana tu cuerpo con los electrones libres y la frecuencia de la Tierra. Conéctate a la energía de la Tierra desde tu casa u oficina gracias a los productos Earthing, productos patentados y certificados, libres de tóxicos. No se conectan a la corriente. ¿Qué beneficios nos traen? Mejoran el sueño, reducen el dolor y la inflamación, mejoran el estado de ánimo, aceleran la cicatrización y regeneración, estimula el rejuvenecimiento, estimula el sistema inmune, protege de la radiación electromagnética y mucho más. Para mayor información y asesoría, visítanos en contactotierra.cl. Contacto Tierra, la respuesta está bajo tus pies. Y bueno, vamos a conversar ahora con Daniel Díaz. Él hoy día es guía, mentor, consejero y desarrolla y enseña una técnica que puede quebrar en muy poco tiempo cualquier estructura preestablecida dentro o fuera de cada uno. Es y ha sido un brillante músico, pero tuvo una experiencia muy transformadora que le despertó a la misión que él trae desde su ser. Decidió escuchar su voz interna y, guiado por su maestro, fue desarrollando este método de deshipnotizar la conciencia humana, ¿cierto? Que estamos todos dormidos y educados para vivir de acuerdo a la realidad social más que la realidad individual. Dirige una corporación, meditar en tiempo presente, tiene un centro de terapias también, Casa Fundamento, en Pirque, y tiene una trayectoria muy importante. Él estuvo enseñando en Chile, en Estados Unidos, en Francia, en España, en Bulgaria. Básicamente, lo central de su método es la activación de la glándula pineal, y vamos a conversar mucho de eso, de la meditación, de los alcances del método, de cómo acceder a él, etcétera. Así que, Daniel, de verdad, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros hoy y cuéntanos cómo fue este proceso, cuéntanos de ti y cómo llegaste a esto y qué es este método. Muchas gracias Juan Francisco y muchas gracias por la invitación de Radio Hoy y del programa para poder difundir, para poder contar a más y más personas a lo que nos dedicamos y hacia dónde ha ido caminando esta misión de vida, ¿verdad? Y más allá de la presentación, que te agradezco, creo que lo importante y además es algo con lo que yo me encuentro a diario cuando doy clases, generalmente doy clases grupales. Donde enseñamos la activación y también tengo grupos de meditación más sencillos, trabajamos en centros de salud público también. Lo que yo logro ver, como con mucha simpleza, es que las personas están en una máquina, en una bicicleta, ¿verdad? Donde están avanzando socialmente, culturalmente, familiarmente, sin un poquito, sin pensar bien por qué están haciendo lo que están haciendo. Y los comprendo, yo también estuve ahí. Y hay poca escucha de lo interno, hay poca construcción de lo interno. Y a mí me gusta mucho siempre, y lo puedo invitar aquí a quien nos esté escuchando, esa pregunta que suena tan simple y que de simple no tiene nada. ¿Tú sabes quién eres? ¿Sabes quién eres tú? ¿Qué es lo que late dentro tuyo? Y eso no te va a definir por una profesión, por un género, ni por el miembro de tu clan. Es algo interno que solo puedes responder tú. ¿Están las personas preparadas para responder esa pregunta? ¿Se han podido buscar interiormente en un nivel profundo y salir del ruido, la mente que juega tanto en contra? Creo demasiado importante resolverlo. Cuando las personas
logran siquiera sentir un atisbo, les parece que han venido a este planeta a esto, que no logran concretar o que no dan el paso. Cuando dan el paso, las cosas cambian. Cuando siquiera se acercan un poquito, las vidas se tornan maravillosas, porque a lo que uno ha venido a la vida es lo que a uno le trae felicidad, dicha y empieza a resolver, digamos, distintos asuntos que, digámoslo de paso, para que nadie aquí crea que estamos hablando de cosas mágicas, uno sigue teniendo aventuras en la vida, la experiencia humana sigue teniendo aventuras y desventuras, sigue teniendo momentos increíblemente impactantes muchas veces y otras veces maravillosos, pero la diferencia es cómo se abordan, cómo se viven, qué respuesta voy a dar como ser humano a mí y al grupo en torno a esta realidad. Y creo demasiado vital e importante que las personas puedan resolverlo. Yo creo que esa es la primera invitación y es lo que yo hago desde la meditación. Ese es el lugar al que hay que llegar. Antes que estuviéramos juntos, yo vengo de una clase. Y en ese espacio había alumnos nuevos. Y les dije, la meditación generalmente es buscada para calmarse, calmar la mente. La gente se acerca a veces por la ansiedad, por la angustia. Pero el verdadero trabajo de la meditación es poner en orden la nube de X de pensamiento que están inundándome y los laberintos de pensamiento de los que no salgo nunca, las preguntas que nunca tienen respuesta y que la cosa podría ser un poco más simple, poder poner en control lo que yo estoy pensando, lo que estoy sintiendo y básicamente quién soy y hacia dónde quiero caminar. Siento que por ahí va el camino, Juan Francisco, como poder mostrarlo masivamente. Eso es lo que buscamos, por lo menos. Y este método de activación de la glándula pineal, ¿en qué consiste? Porque mucha gente escucha, ¿cierto? Hay mayor grado de conocimiento menor, hay personas muy conocidas que lo hacen, pero no sé si a nivel como más de mayor discusión hay claridad de qué es, en qué consiste, qué es la glándula pineal, cuál es su función principal y cuál es el aspecto que se despierta en este trabajo y cómo es ese trabajo. Entonces son Bien. muchas preguntas en una, pero meternos de lleno en el Sí, por sistema. supuesto. Por supuesto. A ver, para quienes no escuchan, la glándula pineal es, valga la redundancia, una glándula del sistema glandular suprarrenal del cuerpo. Está ubicada, muchas veces mal dicho, dicen al centro del cerebro. No, no, no está al centro del cerebro, está al centro de la cabeza. Está como detrás de los ojos, está en la línea de la sien. Está en la línea de la mollera cuando uno es bebé, ¿verdad? Le falta un huesito acá, muy central. También podría decir yo que está arriba del paladar, de la parte honda del paladar. Le podría decir que está al otro lado. El cerebro está compuesto de tres áreas. Nosotros los humanos y los delfines tenemos materia gris acá arriba. Y después tenemos un cerebro mamífero, que es el que está aquí a la altura de los ojos. Y abajo tenemos el hipotálamo, el cerebro reptiliano. Y ahí al centro está la glándula pineal muy pequeñita. Lo que hemos podido recibir es el darnos cuenta de conocimientos que estaban, pero que no estaban juntos. Si tú vas a los conocimientos mesoamericanos, los mesoamericanos meditaban y buscaban la activación de la glándula pineal mediante plantas maestras con alcaloides. Si tú vas en Francia, las cavernas Cromañón, te encuentras tablillas con alcaloides. O sea, había una búsqueda de activación. Si tú vas a Oriente, entonces te encuentras con toda la cultura que entrega la información de los chakras y nos habla, ¿verdad?, del ajna, y ahí hay un centro energético, chakra, vórtice energético, centro energético. Pero tú vas a Egipto y hablaban del ojo de Horus, y cuando lo dibujan en este diagrama de dos líneas con un círculo, ¿verdad?, lo que están dibujando una posición en el hipotálamo donde está ubicada. Algo pasa ahí, siempre la misticidad ha tenido esa información, y creo que un poco no quería entregarse. Pero si recurrimos a otra información, si recurrimos a otros espacios de pensamiento, cuando tú y yo sabemos, cualquier persona lo sabe, pero a veces no son conscientes, de que lo que decimos genera realidades. No, no es lo mismo una palabra que la otra, nuestro lenguaje, nuestra cultura nos marca, ¿verdad? Bueno, lo que yo digo genera realidades. No es lo mismo decir puedo que no puedo, no, no es lo mismo. Bueno, yo puedo hablar con el cuerpo, yo puedo hablar entonces con, no como con comillas, conmigo mentalmente. Yo puedo hablar conmigo a nivel corporal. Yo cuando hablo contigo ahora, nos estamos mirando en una cámara acá, gracias a la tecnología, y los que nos ven en las casas nos están mirando a través de pantallas,
pero lo que suena a través del parlante está vibrando en el ambiente y está tocando tu cuerpo. Entonces yo le estoy hablando tanto a la mente como a los oídos y al cuerpo de las personas que me están escuchando. Si yo puedo hablarle a mi cuerpo, entonces yo puedo darle órdenes directas de lo que quiero que suceda con él. Esos conocimientos ya estaban ahí, no hay ninguna novedad en eso. Entonces yo puedo poner en funcionamiento la glándula pineal porque lo que hacemos en la clase es que durante 2 horas le explicamos al cuerpo de los asistentes por qué su cuerpo puede funcionar de otra manera y que por qué ustedes también pueden hablarse de otra manera y cómo eso genera un efecto inmediato en sus cuerpos. Y si yo puedo hacerlo y ustedes pueden hacerlo, entonces podemos dar una orden directa para que funcione de la manera correcta, se desbloquee la glándula pineal. Para las personas más neófitas, quizás que nos escuchan y que no han experimentado un camino así, estamos hablando de palabra y de conocimiento, pero también de vibración. Así es que ese cambio se genera, quiéralo o no, porque tú estás recibiendo esta información, y luego se ejecuta una meditación guiada, ¿verdad? Que hay que aprender de pie a cabeza, es un mecanismo con el que uno pone en funcionamiento la energía correcta desde la glándula pineal, y eso libera, y ya no en términos energéticos, ya sí en términos hormonales, las sustancias correctas para que el cuerpo escuche y haga los cambios. A modo de apronte, la glándula pineal se alimenta de melatonina. La melatonina es una hormona y además neurotransmisor. Las hormonas actúan químicamente y neurológicamente. Y la ventaja que tiene la melatonina es que es un neurotransmisor que carece de toda información, no dice nada, no tiene ningún dato grabado dentro. Y lo que hace en la noche la glándula pineal es, alimentándose de melatonina, sintetizarla y transformarla en una hormona que nuestro cuerpo conoce y la necesita, que se llama serotonina. Las diferencias son casi idénticas. La diferencia es que lleva información. La serotonina es capaz de tocar todo el cuerpo en la noche y entregarle información concreta a las células y a los órganos de nuestro cuerpo. Lo que hace la glándula pineal al sintetizarla es entregarle una información muy precisa, que es lo que tú viviste en las horas anteriores, en lo que tú pensaste, en lo que tú escuchaste, en lo que tú conversaste. Y ahí la gran pregunta es, Juan Francisco, ¿qué conversaste? ¿Qué escuchaste? ¿Cuáles fueron los diálogos que llevaste adelante? Porque puede ser que un diálogo como este, muy enriquecedor, y también puede ser una película de acción donde muere gente, y nuestra imaginación no hace diferencia, no hay ningún distingo. O sea, imagínate que en este instante yo, ser humano, tengo plena convicción que estoy conversando con otro ser humano y realmente lo que yo tengo delante mío es un teléfono de plástico. Y no tengo dudas de eso. Si tuviera aquí una persona de hace 100 años, me miraría como un acto de magia, miraría el teléfono, así como lo logran. Entonces, la mente no hace distingo. Entonces, la información que se me entrega se va a hacer real. Si tu cuerpo falla, es porque tú has creído en algo profundamente. No porque quieras, ¿sabes? Yo no le voy a echar la culpa a nadie que esté padeciendo una enfermedad en este instante, me compadezco. Pero es porque culturalmente, socialmente, vamos aceptándolo como el hecho de decir, bueno, mi padre tuvo diabetes, y yo, de toda lógica que también tenga, porque es altamente heredable. Si tú te lo crees con mucha fuerza, te aseguro que te va a suceder, digamos. Y así otra serie de cosas. Entonces, no, creamos lo que creemos y entonces le hablamos mal al cuerpo. Y la glándula pineal funciona todos los días, aunque tú no lo quieras, y genera esta síntesis. Lo que hacemos con la activación y con el método de meditación es poder poner eso en orden, unir a la glándula pineal y su energía con los otros espacios de pensamiento del cuerpo para que se unifiquen y de esa manera puedan entregarse diálogos más concretos, honestos, sensatos y por supuesto amorosos, en los que uno pueda manifestar lo que realmente quiere para sí mismo y para la vida y cómo quiere manifestarse con el entorno. Y desde ese espacio entonces de meditación se genera el cambio y yo puedo entonces desbloquear lo que no me permite ser feliz y por supuesto de ahí en adelante caminar a la meta soñada. Sí, me surgen dos preguntas en base a otros conocimientos que dan vuelta con respecto a la pineal. Cierto, hay un libro muy famoso, que se llama DMT, ¿cierto? La molécula de Dios, que me parece que también la produce la glándula pineal Dime el y es tríptico. el neurotransmisor que está asociado a los estados místicos de conciencia,
¿cierto? A las experiencias fuera del cuerpo, a la experiencia que tiene la persona antes de morir cuando ve toda su vida, y que pues, seguramente la gente que está en un estado de conciencia más elevado, seguramente su cerebro tiene más DMT. ¿Qué hay de esa información? Si esa información está presente en lo que tú también trabajas, ¿qué hay de eso? Claro, cuando mencionaba, por ejemplo, que los pueblos originarios en América ocupaban plantas maestras, con esos alcaloides lo que buscan es liberar DMT, ¿verdad? Y lo que hacemos con la activación de la pineal efectivamente es la liberación constante de dimetriptamina, así se llama, ¿verdad? Y de esa manera entonces yo accedo a esos planos de conciencia en el que puedo hacerme consciente de lo que puede venir y cómo poder enfrentarlo. La dimetriptamina está dentro de una hormona muy específica que se llama pinolina y que es secretada por la glándula pituitaria que está aquí justo detrás del hueso. Todos tenemos esa glándula, todos la secretamos. Las mujeres secretan pinolina de manera constante a través de sus ciclos menstruales. Los hombres no. Nosotros la podemos secretar a través de los procesos de meditación y podemos tener esa apertura para tener flujo de dimetriptamina y, por supuesto, pinolina y así poder abrirnos a ese estado de conciencia que nos va mostrando un camino más llano, un camino más armonioso. Y no necesitamos entonces una ingesta artificial de ello. Yo hago un llamado público aquí, yo lo voy a decir con todas sus letras, porque sé que sucede el consumo de dimetriptamina sintética que se comercia por lo demás. Y lamentablemente en nuestros ambientes holísticos, donde las personas están en una búsqueda, muchas veces reciben esa oferta. Yo me llamaba que no lo consuman porque daña profundamente la glándula pineal, porque es un órgano muy delicado que se calcifica cuando Es es eso lo tocado. que Es cuando es tocado y el cuerpo lo está demandando mucho. Y la dimetriptamina artificial, o sea, la que yo puedo ingerir, no es la que produce el efecto en mí, sino que lo que hace es liberar a través de alcaloides mi dimetriptamina. La libera en un flujo tan amplio que entonces esto es como una esponjita, entonces tiene dimetriptamina guardada en sus orificios. Y cuando yo la libero en grandes cantidades, esos orificios no logran ser llenados nuevamente porque se aprietan. Y entonces yo me voy a quedar sin dimetriptamina para el futuro. Es lo que sucede con el trauma en general en el cuerpo calloso y en el tálamo. Entonces, a tener mucho cuidado, la meditación permite la secreción natural de estas sustancias. Eso es súper interesante lo que dice. Yo tengo hijos adolescentes y el otro día fui un papá muy políticamente incorrecto porque fui a buscar a una de mis hijas a una fiesta y estaba con sus amigas, qué sé yo. Entonces me dice, papá, ¿qué es peor, la marihuana o el trago? Yo le dije, claramente el trago. O sea, definitivamente el trago te pone violento, mata neuronas, lo va a hacer, tiene... Es socialmente aceptado, pero definitivamente es una. O sea, uno no ve marihuaneros que maten a nadie. Pero también, junto con eso, claro, primero parecía como que estaba haciendo una apología por la marihuana, pero después le dije: lo siguiente es que la marihuana, por un lado, no te pone violento, pero destruye tu fuerza de voluntad. Entonces, nosotros tenemos la contraparte de todos esos químicos externos, los tenemos nosotros. Tenemos los endocannabinoides, tenemos la dimetiltriptamina, o sea, nosotros. Meditando, y eso ya es una experiencia personal, meditando en estado de meditación profunda, uno entra en estados de conciencia mucho más potentes que con cualquier droga, pero requiere disciplina, dedicación, alimentación, o sea, requiere como todo lo valioso, dedicar un esfuerzo, que es como el pago que uno hace a la vida, y que no es algo tan matemático, pero requiere en el fondo ese amor y esa dedicación energética. En cambio, una sustancia comprada en la esquina, por muy bonito que sea la volada, como decía don Juan a Castaneda, decía, los químicos jamás van a desarrollar conciencia. Entonces, eso es importante ver lo que dices tú, o sea, la dimetiltriptamina propia, interna, se desarrolla con esfuerzo y con dedicación. Claro, y con tiempo, y además el trabajo de la meditación es una construcción interna. Vivimos en una sociedad que está feliz de construir hacia afuera, de hacer edificios, de crear ciudades, máquinas fabulosas. O sea, todo lo que ha hecho el ser humano es increíble, digamos, hasta dónde hemos llegado. Pero no hay ninguna voluntad global, me refiero, global, de construir hacia adentro pilares de conciencia que me sostengan. Y yo no estoy hablando ni de moral y ética, estoy hablando de actos internos que me sostienen a mí en esa cosa completa que yo soy,
de la que no tengo duda de quién soy y que me conecta a un espacio de trascendencia. Y efectivamente tiene que ser una práctica diaria. Yo quiero también aquí inmediatamente ponerle paño frío. Esto no es difícil meditar, no es difícil ser constante. Esto es como comer todos los días a las 2 de la tarde. Esto es como visitar a tus papás el domingo. O sea, esto es así de sencillo, es bastante sencillo. La gracia está que el efecto es potente, porque me pone a mí en un lugar, en un lugar en el que quizás yo no he estado o no sabía que podía estar constantemente. Yo lo podría graficar así. Muchos de nosotros, espero que todos los que nos estén escuchando, han experimentado el amor por los hijos, el amor por sus compañeros, compañeras, el amor a la naturaleza, han sentido eso, han sentido un influjo que además viene muy acompañado de una potencia. El amor a uno lo pone en un lugar en el que se atreve a más, en el que se atreve a soñar y también se atreve a luchar. Es una energía única, digamos, que muchas personas creen que por no tener hijos o por no tener un compañero o una compañera no viven. Entonces se restan de vivir esa experiencia. A mí mi maestro me lo dijo de una manera muy sencilla cuando, en un momento en que yo viví un trance solitario. A mí me tocó, y tú lo mencionaste, viajar por el mundo y muchas veces cuando me preguntan en espacios de confianza como, ¿qué significa ir a dar clases lejos, viajar por el mundo y ir saltando de un país al otro a dar clases? Sí, es maravilloso. Y al mismo tiempo es solo, es un camino muy solo. Y sientes un poco esa diferencia. Mi maestro me dijo, recuerda quién eres cuando amas. No se te olvide eso. Porque cuando uno ama es otro. Y es, tiene un influjo y una potencia que puede recuperar. La meditación a uno le pone el pensamiento como base de la acción desde el amor. Y entonces puedo relacionarme con todos y con todo desde ese espacio que podría uno decir como estar enamorado de todo. Y desde ahí entienden las cosas de otra manera. Esa es la ventaja. El amor romántico cega, hace perder la perspectiva. El amor interno no. El amor interno da perspectiva y te indica muy bien porque es hacia adentro. Y aquí estamos conversando los dos, Juan Francisco, Daniel. Nosotros nos identificamos como hombres en el género, en este mundo en el que habitamos, y los hombres carecemos de la energía natural del avance del amor. Es algo que tenemos que ir aprendiendo, a diferencia de nuestras compañeras que tienen una proyección de amor natural, ¿verdad? Que es muy distinta a la forma en que se vive. Pero en ambos casos, en ambos géneros, lo pone en equilibrio y lo pone en equilibrio para ti. Y esa es la parte, yo creo, más importante a la que tenemos que recurrir siempre. Profundo, qué bonito lo que la conversación que estamos teniendo, te lo agradezco mucho. Estamos justito para los comerciales, así que hicimos un primer primera parte del programa muy redondita porque abarcamos lo que queríamos ver. Vamos a ir a comerciales y a la vuelta, ahí te voy a preguntar un poquito más de las aplicaciones. Estábamos hablando antes del programa de gente con la que tú trabajas, duelo, trauma, gente con problemas neurodivergentes. Entonces, es muy bonito ya meterse en lo más concreto de que tú estás haciendo, los resultados. Así que vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos en un par de minutitos más. Hola, acá estamos de vuelta. Vamos a seguir conversando con Daniel Díaz, mentor, consejero, y ha desarrollado un método del que estábamos hablando, de la glándula pineal. Antes de entrar en la segunda parte de lleno, vamos a saludar nuevamente a nuestro auspiciador. ¿Quieres recuperar tu vitalidad? Empieza a sentirte mejor y sana tu cuerpo con los electrones libres y la frecuencia de la Tierra. Conéctate a la energía de la Tierra desde tu casa u oficina gracias a los productos Earthing, productos patentados y certificados, libres de tóxicos. No se conectan a la corriente. Mejoran el sueño, reducen el dolor y la inflamación, mejora el estado de ánimo, acelera la cicatrización y regeneración, estimula el rejuvenecimiento, estimula el sistema inmune, protege de la radiación electromagnética y mucho más. Para mayor información y asesoría, visítanos en contactotierra.cl. Contacto Tierra, la respuesta está bajo tus pies. Entonces, vamos ahora a ir a la segunda parte. Estábamos con Daniel, ¿cierto?, conversando respecto al método de la glándula pineal y lo que implica el desarrollo de la conciencia y el despertar. Y ahora vamos
a preguntarle un poco que nos cuente respecto a, ¿cierto? A la corporación Meditar Tiempo Presente, a la Casa Fundamento y a los aspectos prácticos que tú me contabas cuando estábamos ahí en los comerciales, cómo tú trabajas especialmente con duelo, trauma, dolor crónico, neurodivergencia y bueno, ¿cómo aplicas esto y qué resultado y qué es lo que puede esperar una persona y cuáles son la gente que llega a verte y hasta dónde van llegando? Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a partir por lo primero que preguntaste. La Corporación Meditar Tiempo Presente es una organización que tengo la dicha de dirigir que busca llevar la enseñanza de la meditación a las escuelas públicas del país. Y estamos en este instante desarrollando varios pilotos en la región. Nos cuesta llegar a la institucionalidad, nos cuesta abrir esas puertas, pero lo hemos logrado para poder hacer que nuestros niños, niñas y adolescentes mediten y aprendan entonces a encontrarse. Eso es una edad excelente para lograrlo. Y ha sido una experiencia maravillosa. Yo les dejo a todos invitados, ahí pueden consultar después para poder seguir el trabajo que está desarrollando la corporación. Lo hacemos bien silencioso, somos bien calladitos, pero como hormiguita, pero por lo menos ahora estamos muy contentos porque hemos logrado abrir las puertas suficientes como para poder generar ese cambio que estamos buscando. Eso lo desarrollo con un grupo de personas que he conocido en el camino, que se han generado las confianzas necesarias para poder desarrollar este apoyo. Ahí a todas las personas de la corporación les mando un tremendo abrazo. Y ahí mi partner es Michelle Ramírez, ahí que trabajamos, pero codo a codo en esto. Y Casa Fundamento es una casita de terapias holísticas que tenemos acá en Pirque, que tiene un carácter solidario y popular. Buscamos financiar este espacio para hacer llegar las terapias al menor costo posible a la población que nos circunda. En realidad viene gente de todos lugares, ¿eh? Y realizamos terapias de medicina china, acupuntura, qigong, terapias holísticas, homeopatía, entre otras disciplinas. Y estamos también súper, súper contentos con lo que estamos desarrollando ahí, también creciendo, adaptando el lugar en un ambiente, bueno, acá Pirque, que es un ambiente de campo muy relajado, que se hace muy propicio para esta labor. Y por lo que preguntabas, claro, sin buscarlo, en el espacio de dar clases de meditación y enseñar la activación, que es un proceso, o sea, perdón, que es una metodología para autosanar y autoconocerse, tan manoseados conceptos, pero tan reales también, lo que llega generalmente no son personas que buscan simplemente tener conocimientos para su crecimiento personal. Lo que llega mucho son personas que ya están enfermas, que tienen un diagnóstico, que generalmente estamos hablando de cáncer, enfermedades autoinmunes, y, o si no, derechamente depresiones, entre otras cosas. Me toca atender bastante duelo, tanto el duelo de la muerte de un ser querido como también lo que se produce con las separaciones, con los quiebres de los vínculos. Algo muy corriente, yo veo a las personas muy mal preparadas para romper los vínculos, digamos, siendo algo tan natural. O sea, si alguien se va de tu vida, tiene todo el derecho a hacerlo. Le pertenece la decisión, da igual si a ti te gusta o no. Y no hay forma de responder eso más que respetar las decisiones de los demás. Inclusive la muerte, cuando alguien decide morir, cuando alguien hace lo necesario para morir, y la vejez lo invita a morir, o como sea, digamos. También es un espacio de tantas preguntas sin responder, que nunca va a tener respuesta, a lo que yo veo que la población no está tan propicia. Y repito, es tan natural que la gente muera, es tan natural que la gente se vaya, es imposible que alguien me acompañe toda la vida. Si tú lo observas, es imposible. Tus padres no van a estar toda la vida, no toda tu vida contigo. Tus hijos no van a estar toda su vida contigo. Tu compañero o compañera tampoco, no es natural, no es real. Entonces, es tan cultural creer que el para siempre es real y eso genera tremendos dolores. Atiendo duelo, atiendo mucho suicidio y algo que hoy día tiene nombre, que yo pude observar en muchas personas que yo veía que no entendían el mundo como había sido construido, y que tenían otra forma de reflexionar el mundo, y eso por supuesto les generaba un choque, que atendían a las necesidades de los demás o lo que ellos podían llamar empatía desde un lugar bastante distinto al que conocíamos,
Y hoy día tiene un nombre que se llama neurodivergencia. El 35% de la población es neurodivergente. Y lo que yo he podido ver hoy día, aparte que colaboramos con personas con neurodivergencia, neurodivergentes que tienen diagnósticos de TDAH o TEA, ¿verdad? Lo que hemos podido entender que muchos de ellos que llegan diciéndonos que poseen un dolor crónico, como la fibromialgia, entre otras cosas, dolores que la medicina alópata muchas veces no tiene cómo atender, que no conoce el camino para quitar ese dolor. Lo que nosotros hemos podido ver es que los dolores crónicos se producen en neurodivergentes no diagnosticados a lo largo de la vida, que además tienen trauma de infancia y normalmente trauma de vida adulta, como la violencia intrafamiliar. No cabe ninguna duda que el cuerpo va a generar esa reacción futura. Hemos podido observar eso, yo participo de estudios clínicos al respecto y espero que sea una voz que podamos levantar. Repito, el 35% de la población es neurodivergente y el nivel de diagnóstico es muy menor. Son 11 preguntas, no hay más. Si respondes 7 bien de las 11, eres neurodivergente. Para no alargarnos acá, yo los invito después a visitar mi podcast en Spotify, que se llama El Plan Cósmico, y ahí pueden ver que yo estoy constantemente hablando de trauma y de neurodivergencia, y en varios de los capítulos invito a autodiagnosticar este espacio de la mente, que básicamente es que los cables del frontal están conectados de otra manera a los neurodivergentes. Así es que no observan la realidad de la misma manera, no le influye de la misma manera los colores, los sonidos, el diálogo con los demás, es todo totalmente distinto. Así que los dejo invitados a eso, visiten el podcast, ¿Y el ese plan. cuestionario está ahí en tu podcast? Claro, sí, es cosa de escuchar los capítulos y ya te vas a ir enterando. Así Mira. es, hay un capítulo especial dedicado a aquello. Mira, Así es. vamos. Bueno, eso es algo que llega mucho a las clases. Yo lamento que muchos de los enfermos llegan terminales. Es difícil sanar a una persona terminal cuando el cuerpo se ha deteriorado bastante. Pero tenemos muy buenos resultados y también a veces un resultado que no buscan, pero que es necesario, que es poder vivir la enfermedad, poder ser feliz con la enfermedad y poder morir tranquilo, que también es muy interesante y que a veces no está puesto el ojo ahí porque las personas solo quieren vivir. Hace un mes, recuerdo muy bien, exactamente hace un mes, una persona con cáncer está terminal, hemos conversado bastante, ha aprendido muy bien la meditación, encontró un espacio de calma para él y su familia. Pero en un momento me dijo que yo quiero vivir. Me parece súper bien, digamos, pero ¿para qué quiere vivir? Y como no había misión de vida, no hay nada pendiente, yo creo que tiene que replantearse su ímpetu, digamos. Me parece interesante que usted quiera vivir, pero si quiere vivir para ver Netflix todo el día, no sé si es la respuesta que estamos esperando. Creo que las personas tenemos que darnos cuenta en algún momento que hemos venido al planeta a hacer algo significativo, que somos pieza fundamental de algo y que tenemos que ser un aporte a ese algo. Si vamos a estar viendo Netflix, no estamos haciendo la misión a la que vinimos. Si vamos a estar solo distrayéndonos, no vinimos a eso. Tenemos que darnos cuenta que tenemos que dar ese paso y muchas veces una liberación de miedo. Tenemos que dar ese paso para hacer que lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que mayoritariamente no nos agrada, cambia y que podamos tener una sociedad mejor. Yo creo que todos podemos avanzar hacia el buen vivir y todos tenemos algo que aportar. Qué interesante eso que planteas, porque yo creo que, o sea, yo primera vez que lo escucho, porque seguramente algo que tú has visto en tu consulta y con la gente con la que trabajas, eso del dolor crónico, porque a mí también me toca mucho verlo en mi consulta, pero nunca le había visto ese enfoque de la neurodivergencia asociada al dolor crónico y con los factores tan específicos que tú planteas. No sé si puedes ahondar un poquito más y cómo el trabajo con la glándula pineal o qué es lo que hace el trabajo, porque ¿por qué el desbloquear la glándula pineal o activarla puede corregir eso o sanar a la persona o cuál es el resultado? Porque la activación de la glándula pineal es el nivel que le falta a la masa humana de evolución. Y no se dan cuenta. Y los neurodivergentes le funciona perfecto, pero no la usan. Entonces habitan en un mundo que no les acomoda. Las reglas no fueron escritas por neurodivergentes. Voy a poner algunos ejemplos a ver si las personas que nos escuchan se reconocen.
No es llegar y diagnosticarse como neurodivergente, pero hay que juntar varios factores. Pero creo que muchas de las personas que están aquí tienen las llaves del auto en la mano y las buscan por toda la casa. Yo. Creo que muchas de las personas que nos escuchan confunden letras y números constantemente y con el paso de los años al hacerse adultos logran no hacerlo. Pero de niños era muy natural mezclar las letras, tanto al escribirlas como al leerlas, y los números igual y se equivocaban en las matemáticas y tuvieron que, con mayor esfuerzo, ir arreglándolo. Pero no solo eso. Una mente neurodivergente necesita espacios de silencio y soledad amplios en la vida. Entonces buscan aislarse y lamentablemente lo que hacen es aislarse de la sociedad. Lamentablemente lo que termina sucediendo es una aislación de los seres queridos. No, no es eso lo que hay que lograr. Pero sí hay que construir esos espacios de estar aislado para poder encontrarme. Los neurodivergentes necesitan mucho tiempo a solas para poder entrar en sintonía con lo que no les acomoda. La neurodivergencia muestra mentes rápidas que no necesariamente significa que tomen buenas decisiones. Es lo que se llaman de altas capacidades, ¿verdad? Entonces son bastante acelerados, creen que todo es una avalancha de cosas, tienen este grave problema de la procrastinación, empiezan cosas que nunca terminan, porque como el mundo no está hecho para ellos, entonces chocan con estas realidades, entonces se involucran en grandes proyectos, después quedan nada. Y ahí comienza una etapa de frustración, de llegar quizás a una crisis de la Edad Media, donde se dicen a sí mismos, no he logrado nada, por más esfuerzos que hago, ¿verdad? Y tengo buenas ideas, y todo el mundo le dice, súper capaz y súper inteligente. Todas las personas que han escuchado esas frases constantemente en su vida son neurodivergentes. Y, de paso, la neurodivergencia no permite la relación de pareja sana, sobre todo cuando los estereotipos están muy marcados, o sea, cuando la pareja está configurada por un hombre machista y una mujer sumisa, por la crianza que hayan recibido. Sobre todo si la mujer tuvo una crianza sumisa o vivió trauma de infancia y entonces no tiene conocimiento de cómo se realizan los afectos hacia las demás personas. Y el neurodivergente va a aguantar un rato, va a tener hijos y después todo eso se va a quebrar con mucha facilidad. Y si las personas que nos escuchan han vivido eso, se darán cuenta que se separaron con gran dolor y se les olvidó al otro día. Los neurodivergentes no tienen un conflicto con el apego. Viven bastante bien el apego y el desapego, amando a sus seres queridos profundamente, pero soltándolos también con bastante facilidad. Y lo que también es mal visto por la sociedad. Si te separas, tienes que sufrir un tiempo, digamos, no. Está muy mal visto que te quedes tranquilo en un par de días, igual con la muerte. Entre esas otras, hay muchas otras características que podrían ir indicándome que mi mente avanza para allá. Pero también hay problemas graves, como el déficit de atención, ¿verdad? Si las personas ya han recibido un diagnóstico de déficit atencional, es grave, cuesta mucho concentrarse, cuesta mucho fijar ideas. Entonces ahí puedo poner como ejemplo, si te cuesta leer, si te cuesta continuar con ideas profundas, si te gusta el cine y te das cuenta que solo puedes ver películas livianas o que tengan mucha acción, que pasen muchas cosas, como ver Transformers, ¿ah? Puede que sea súper divertida la historia, profunda no es, digamos, pero es entretenida, me gusta, pero una de las cosas que me gusta es que cambie mucho, cambie, 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 me impacta todo el tiempo. Eso podría mostrar una mente neurodivergente y no puedo entrar en profundidades, no puedo re generar reflexiones profundas en torno a un libro o a una película, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo distinto que pertenece a mi generación, quizás a ti también, Juan Francisco, el vocalista de Nirvana, Kurt Cobain, es un neurodivergente mal diagnosticado como hiperactivo y fue en su infancia diagnosticado, ese perdón, se le recetó Ritalin, ¿verdad? En la peor versión, que es la versión de los 90, de los 80, perdón. Y luego Yo una también tomé vida, esa en los 80. que es la peor versión, hoy día no es Sí. igual. Además, una vida pobre, él, saliendo de cuarto medio, simplemente aspiró a barrer el liceo de noche, eso fue su vida. Si ven la canción más famosa de ellos, Smell Like Teen Spirit, el viejo que aparece barriendo lo que él pensaba de sí mismo que iba a suceder de su vida, voy a quedarme barriendo este liceo de noche toda la vida, porque no hay oportunidad, era una época que había mucho desempleo para los jóvenes en Seattle, y él siendo un tipo creativo, y busca un camino como músico de expresión, pero los neurodivergentes no soportan el ruido.
Si ustedes ven los conciertos de Nirvana, destruyen los instrumentos al final del concierto, que me parece de toda lógica si odias el ruido, si odias el volumen alto. Entonces, vives una explosión eufórica para luego destruir lo que lo provoca. Nirvana y la figura de Kurt Cobain es el peor de los diagnósticos de la mente neurodivergente, que puede ser brillante. Estamos hablando del mejor poeta de los años 90. Entonces, ojo ahí. Podemos estar perdiendo generaciones por no estar observando de manera amorosa la mente de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, por querer encasillarlo en una estructura social que, seamos sinceros, no le sirve a nadie. Y eso es lo que te lleva a trabajar también el suicidio, porque un poco seguramente la gente que más intenta suicidarse es gente neurodivergente también, seguramente porque no siente que no calzan en el patrón. No calzan y no van a calzar nunca si no se entienden a sí mismos. La compleja decisión de terminar con la propia vida es, claro, es un espacio de reflexión en donde no hay de qué agarrarse, digamos. Sí, y bueno, y Kurt Cobain también, ¿verdad? Termina con su vida cuando toma digamos, esta tremenda fama que es imposible de administrar, ¿verdad? Una cosa gigantesca. Sí, atendemos varios casos de suicidio y es bien constante. El neurodivergente atenta bastante contra su vida y tiene problemas de adicciones severos. Eso te voy a preguntar, ¿y esas personas con adicciones severas, con adicción a drogas, con suicidio, con el trabajo de la meditación y el despertar de la glándula pineal, se sanan de eso, se recuperan, encuentran su sentido? ¿Cómo es el proceso? Porque la verdad es que no estamos sanando la adicción, estamos sanando trauma de infancia. Todo tiene origen en el trauma de infancia. Nadie es adicto porque lo haya divertido. Las personas son adictas porque escapan a un proceso de pensamiento. La meditación también te puede hacer salir de ese proceso de pensamiento, pero tenemos que observar el trauma de infancia. Yo, por lo menos, no invito a una reflexión tan profunda sobre los procesos traumáticos de las personas, solo las ayudo a reconocerla, porque lo que sucede con la secreción de serotonina en el cuerpo es que eso desbloquea los traumas de nuestro cerebro al separar las neuronas que quedan atrapadas entre tres proteínas en los momentos del choque emocional. Cuando yo secreto serotonina y la dimetriptamina, eso se libera y entonces el trauma cambia. Y yo puedo tener un recuerdo del evento, pero no un dolor sobre el evento. Eso sucede a nivel biológico. Y la meditación, por supuesto, es un camino certero para generar ese cambio. Sí, y bueno, yo me estaba acordando de un estudio que en algún momento cuando yo estaba preparando un curso de reseteo neuroendocrino, que estudiamos la pineal también dentro de todo, no enfocado en eso, pero a mí me llamó mucho la atención de que hay muchos estudios que asocian los estrés postraumáticos, ¿cierto? El PTSD, que se estudia mucho en Estados Unidos, sobre todo con los veteranos de guerra, qué sé yo, y que está fuertemente asociado con la glándula pineal. No encontré más información, encontré algunos estudios, pero es algo que me parece que no se ha estudiado lo suficiente todavía. Pero por ahí Sí. están yendo por ese lado, descubriendo la asociación entre la pineal y los estrés postraumáticos. Sí, la neurociencia está avanzando ahí a buenos pasos con respecto a estos conocimientos. Yo espero que ya se abran a entender que no necesitamos solo electrodos en la cabeza, sino que quizás tienen que ser los mismos científicos los que se sienten un ratito a guardar silencio y se encuentren a sí mismos. Y ahí entonces creo que van a obtener más respuestas que de los estudios clínicos para poder avanzar en conjunto. Creo que la meditación ya no necesita probarle nada a nadie. Lo tenemos más que probado hace cientos de años. Lo tenemos más que probado con el estrés postraumático. Recordemos el trabajo de la Fundación de David Lynch para la meditación trascendental, el cineasta que se transforma en un terapeuta de miles, de millones de personas a través de lo onírico, del encuentro con el yo más profundo, digamos, para poder trascender. Los conocimientos están y están hace 4.000 años. Es lamentable que en la sociedad en la que vivimos tenemos que hacer comprobaciones y darle pruebas de lo que sabemos hace tanto tiempo a quienes no la saben. Pero de la ignorancia nace la sabiduría. Todos hemos habitado ese espacio y yo creo que la invitación es masiva y abierta a acercarse a la meditación, a poder caminar ese camino que es tan bonito. Buenísimo. Bueno, como tú tienes que terminar 8:30 en punto, tienes otro compromiso, te invito a que, si quieres, dar unas palabras finales y una invitación a contactarte, cómo hacerlo, para ir cerrando.
Muchas, muchas gracias. Bueno, tengo la dicha de ser una persona súper expuesta y mediática, así que quien busque mi nombre, Daniel Díaz Gallardo, en internet siempre va a encontrar información sobre mi trabajo. Me pueden buscar en todas las redes sociales como Daniel Díaz Ga, Ga al final, y van a encontrar todo lo que desarrollamos tanto en Casa Fundamento como en la Corporación Tiempo Presente, en mi labor en la empresa también, que llevamos meditación a los obreros, ¿verdad? También hacemos eso, y la activación de la pineal, que es lo que hacemos grupal. Los dejo invitados a principios de diciembre, aquí en la región metropolitana tenemos una clase que está abierta en este instante en las inscripciones en Casa Abanico, en Lampa, que hemos recibido esa invitación. Así que también estamos bien contentos que pronto tenemos un nuevo encuentro. Y siempre, siempre se están gestando espacios, digamos, donde podemos colaborar uno a otro y aprender. Así es que escuchen el podcast, el Plan Cósmico, que es mi gran orgullo en este instante de trabajo, porque es lo que más feedback me da, recibo muchos mensajes y me enriquecen para el capítulo siguiente, que serán unos días más. Y nada, mira, yo creo que en la meditación, un espacio de encuentro, uno se encuentra con alguien que no conocía, que uno cree que conoce, uno cree que conoce, que es como yo. Y ya de repente dentro de la meditación te das cuenta que yo era el fulano que estaba acá afuera y el que está allá adentro tenía mucho que decir y ha sido muy paciente en esperar poder expresarlo, y creo que ese encuentro es de suma potencia, que genera un cambio en las personas. Creo que no hay un antes y un después cuando las personas se encuentran a sí mismas y ya por fin saben de qué madera están hechos. Qué bonito. Bueno, Daniel, te agradezco mucho, mucho todo lo que explicaste y contaste hoy y profundizaste. Muy bonito darte el espacio porque nada, esto tiene que conocerse más. Mientras más gente acceda a la meditación y deje de buscar en las adicciones, en Netflix, en la locura de esta rueda de hámster, buscando la felicidad para nunca encontrarla y bueno, detenerse un poco, empezar a mirar hacia adentro, que básicamente la salud es la expresión biológica de un estado de conciencia. Así Así es es. que te agradezco mucho y bueno, amigos de este programa, les agradezco que hayan estado con nosotros hoy día. Mañana se repite el programa a las 10 de la mañana y después va a estar también en las redes de la radio, en mi propio YouTube, así que vamos a tener muchas más oportunidades de poder seguir viéndolo. Así que los invito a quedarse en la sintonía de la radio. Y nos vemos la próxima semana. Hasta el próximo lunes.